Vamos a continuar con los trabajos del Congreso e iniciar la mesa 4 sobre coleccionismo, iniciativas institucionales y conservación del patrimonio. Y bueno, quedan con nosotros las doctoras Rosa Creciel y Tania Vargas. Por favor. Hola, buen día a todos. Pues bueno, les vamos a presentar la vivienda particular de Franz Mayer en las Lomas de Chapultepec. Y bueno, como muchos de ustedes saben, gran parte de la vida de Franz estuvo dedicada al coleccionismo de artes decorativas. Se hizo una gran colección de los siglos XVI al XIX. Y pues una aproximación a su figura no puede excluir su espacio más íntimo, ¿no? Precisamente su vivienda en las Lomas de Chapultepec. Y pues para comenzar, les vamos a platicar un poquito sobre Franz Mayer para luego entrar en materia como tal, ¿no? Franz Mayer va a nacer en Mannheim, Alemania, en una familia judía y va a llegar a México en 1905 a partir de una oferta de trabajo que le va a hacer Hugo Escher. Y luego, pues se va a iniciar en el ámbito de la bolsa de valores. Va a decidir, 3 años después de trabajar con Hugo, trabajar por su propia cuenta y entonces va a comenzar a amasar una muy buena fortuna. Para 1919 aproximadamente va a comenzar su gusto por el coleccionismo, comenzando con textiles y cerámica poblana. Luego, en 1920, se va a casar con María de la Macorra, una mujer de familia española que tenía acá, eran dueños de las fábricas de papel San Rafael, hoy Escribe. Para 1927, que ya se divorció de María, va a comenzar a hacer fotografía y en 1933 va a recibir la nacionalidad mexicana. Algo interesante de Franz Mayer es que su colección, aunque tenemos cartas desde antes en las que le escribe a Otto Rambeck, quien llevaba Galerías Aztecla, una galería que estaba ubicada en la calle de Madero, en la Ciudad de México, aquí en el centro histórico, no tenemos esas facturas. Entonces, lo que sí tenemos y que, digamos, prueba el inicio de esta colección son dos notas de compra de 1.200 y 3.000 y tantos azulejos a Leopoldo Bartres, arqueólogo de la época, que además, bueno, va a ser fundamental en el tema teotihuacano, pero no voy a detener en eso. La colección, como les decía, se casa en el 20 con María y van a vivir inicialmente en la calle de Orizaba, en la colonia Roma. Luego se van a mudar a la avenida Veracruz, también en la Roma, precisamente la misma avenida en la que tiempo después van a vivir Edward Weston y Tina Modotti, ¿no? Y bueno, una de las cosas interesantes de esta casa, que es justo la que estamos viendo ahora, es esta foto en la que vemos a María sentada junto a un mueble y empezamos a ver ya los indicios como tal de la colección. Detrás de ella vemos algunos platones de porcelana de exportación de Indias, los tibores con flores y en la cornisa de la pared vemos tibores, vemos alvarelos, vemos platones. Es decir, se trata de una colección que inicia con la cerámica poblana, en gran parte también por el gusto que la propia María tiene al respecto. Además de eso, la correspondencia con su madre va a ser fundamental, ¿no? Y bueno, a esto se va a sumar una importante colección de libros. Va a coleccionar, actualmente la colección asciende a los 22 mil volúmenes, pero a su muerte vamos a tener 14 mil libros. Y bueno, respecto a la propia colección como tal, algo importante de Franz Mayer es que va a ser alguien que se va a interesar en adquirir piezas, pero asesorándose con distintos dealers, corredores de arte, especialistas, ¿no? Y pues va a entrar en contacto con ellos.
Su caso es muy particular, aunque se pensaría que se trata de una colección un tanto miscelánea y que responde solo a los caprichos de un coleccionista. El caso de Mayer, justo como les digo, es muy particular. Se suman como varias cosas, ¿no? Por un lado, su sensibilidad artística y este afán que tiene de aprender a profundidad cada cosa que le interesa, ¿no? Desde la foto, el tema de las orquídeas y los claveles, hasta lo que tiene que ver con el coleccionismo. Por el otro lado, su fortuna económica, como ya se los decía, un mercado y un contexto histórico que le van a permitir adquirir este tipo de piezas y, como tal, estas conexiones con otros anticuarios, incluso con investigadores como, por ejemplo, Martín Soria, especialista en Zurbarán, Manuel Toussaint, Justino Fernández, Enrique Cervantes, por mencionar algunos, ¿no? En realidad es que nos estamos tratando de ir lo más rápido posible. Dado que Franz Mayer va a tener una colección ya gigante, en 1933 aproximadamente va a comprar la casa en las Lomas de Chapultepec y para el 37 el 37 la casa va a empezar a ocuparse con muchas de las piezas. Y algo que él menciona en una carta a Jane Southwick, bibliotecaria del Hispanic Society, sobre su colección, es que precisamente la columna vertebral de la colección va a ser la Talavera Poblana. Va a tener además una colección importante de mobiliario mexicano, hispánico, europeo, una docena de vargueños, lo que llamamos antiguos mantones de Manila, como él mismo lo dice, plata mexicana y europea, tapices, zarapes, relojes ingleses, mobiliario incrustado de Holanda, 76 pinturas europeas que estuvieron en préstamo, en comodato en el Museo de San Carlos, pinturas mexicanas, vidrio, porcelana china, su colección de Quijotes y, como él mismo dice, otro número de cosas que sería demasiado enumerar, algunas extrañezas y, como en una farmacia, un poquito de todo. Un momento fundamental en la configuración, la colección a su muerte ascendía a los 9.500 objetos. Hoy en día tenemos una colección que asciende a los 11.455 objetos y que está dividida en 30 géneros, que son precisamente estos que ven ahora en la diapositiva. Un momento ahora sí fundamental en el tema de la casa es en el 53, cuando le va a encargar al licenciado Gonzalo Obregón que haga un álbum con la razón de los muebles, tapicería, plata labrada, loza así de la tierra como de Europa y China que hay en la casa habitación del señor don Franz Mayer, ¿no? Y bueno, pues en este álbum vamos a ver varias fotografías panorámicas de distintos espacios de la casa. La va a dividir en este álbum Obregón en 28 espacios. Vamos a tener el vestíbulo, el salón fumador, el salón rojo, y se van a ir describiendo las distintas piezas que hay en estos espacios, lo que hay dentro de algunos armarios, etcétera. Y al mismo tiempo va a crear unas fichitas, que son estas fichas que ven acá de este lado, en donde va a ir describiendo la colección, es decir, el primer inventario de la colección Franz Mayer. Sobre su propia colección de mobiliario, Franz Mayer va a decir que tiene mobiliario mexicano, hispánico, europeo, una docena de vargueños, que en aquel entonces todavía les decíamos vargueños, mobiliario antiguo, mexicano e importado de Europa. Y bueno, solamente lo pusimos aquí para que lo leyeran, pero hoy día sabemos que la colección, como él mismo incluso lo dice en una carta, sobre todo tiene piezas novohispanas. Luego le siguen las españolas, las de los Países Bajos, que figuran como justo entre sus últimos intereses. Él menciona que tiene un cuarto de mobiliario incrustado de Holanda, aunque no se ve en estas primeras fotos, sino en fotografías posteriores, ¿no? Y bueno, estas algunas otras fotos de la casa. Aquí podrán ver, por ejemplo, la botica, que también hoy día preservamos en la colección permanente. Hemos identificado pues varias o muchas de las piezas que estaban en la casa.
así como las notas de compra catálogos de subastas que él mismo marcó, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta cómoda armario hecha en Viena, que fue comprada en Parque Vernet en 1948 y que se encontraba en uno de los salones de la casa. Otro de los salones importantes o donde se ven como justo estos contrastes entre la colección y el espacio habitado e incluso el hecho de que le gustaba que lo visitaran en su casa museo, como solían decirle sus amigos a este sitio, es el Gran Salón, en donde hemos identificado, por un lado, un armario de juegos que tenemos actualmente expuesto en la sala permanente. Y menciona Obregón que dentro llevaba varios vidrios y estaba forrado en terciopelo. Al centro vemos además una mesita que lleva, según él, un braserito de plata del siglo XIX y otro que imita una pieza antigua. Y bueno, además acá podemos ver como tal los sillones y todo que nos hablan pues de un hombre de época, ¿no? Bien, yo hablaré o me centraré en hablar justamente de la casa que está o que se construyó en las lomas de Chapultepec. La casa de Franz Mayer, como todo espacio habitado, podemos entender que es un espacio que se va transformando según las necesidades de su propietario. Afortunadamente, el archivo del Franz Mayer es un archivo muy, muy extenso, con muchas posibilidades de trabajo, ¿no? Y que esperamos seguir realizando futuras investigaciones. Pero para esta ocasión hemos rescatado toda una serie de croquis y planos existentes, ¿no? Que nos permiten ver un poco la evolución que hace esta casa. La primera imagen o el primer dibujo que queremos mostrarles es este dibujo, este alzado realizado en lápiz y en tinta, donde podemos ver esta concepción racionalista del edificio que él está planteando o que él quiere encargar, que se organiza a partir de distintos volúmenes cúbicos, ¿no? Que alternan distintas alturas. Tenemos que decir que la vivienda presentaba en este primer croquis, que ahora enseñaremos otro dibujo que forma parte del mismo, ¿no? ¿Os oye? Que enseñaremos otra parte de este dibujo, de este croquis, donde podremos analizar los distintos espacios. Como digo, la vivienda presentaba tres pisos y este aspecto es un aspecto que se respeta en los planos más técnicos realizados por el equipo de arquitectos Arozanera, Gómez y Robleda, que ellos lo único que hicieron fueron sumar una planta, que sería una planta sótano. Siguiendo en este mismo croquis, vemos que la entrada principal de la casa se ponía, ¿no? La fachada principal daba a la calle Reforma y se podía acceder, o se accedía a través de dos portones. La observación atenta de este primer croquis, que no es el plano que luego se ejecutará como vivienda, nos está dando ya o nos permite entender que Franz Mayer está ideando una casa, por un lado, que sea fácil de transitar, por el otro lado, que sea práctica en los ritmos cotidianos, pero que tampoco pierda, ¿no? O que preserve el grado de intimidad o que preserve un grado importante de intimidad. Vemos este croquis o observamos cómo se han articulado los espacios en este primer croquis, en la planta baja se accede a la casa a través de una pequeña escalinata que da a un porche o terraza donde se sitúan dos habitaciones, y esta terraza también da a un pequeño despacho
y que lleva un ropero. Curiosamente, este despacho tiene dos accesos. Por un lado, un acceso desde este porche o terraza. Esto quiere decir que el visitante no tiene por qué entrar en la vivienda privada de Mayer si él no lo desea. Y por el otro lado, se puede entrar a través del hall interior de la casa, ¿no? Este primer bloque sigue un espacio de recepción social, como era un salón o una sala, y detrás de este salón se articula todo un espacio de trabajo doméstico que aquí en este croquis está muy bien definido. Se define como despensa, cocina, office, cantina, ¿no?, que conectan estas dos últimas estancias con el comedor. El comedor y la sala, a su vez, conectarán con el invernadero, y hemos intuido, o no se intuye, ¿no?, que el invernadero dentro de la casa de Franz Mayer es un espacio vital en su domesticidad. En el extremo opuesto, ¿no?, de este comedor, tenemos, continúa con una escalera principal y una escalera adyacente, y al lado de la cocina tendremos o seguirá seguirán otras estancias o otros espacios de servicio, ¿no?, como será el cuarto de la un cuarto para las criadas, un cuarto para los criados, por tanto, una diferenciación de sexos muy clara, una habitación para la lavandería y el planchado, que daba acceso a un patio cubierto, un gallinero, una pequeña bodega. La segunda planta, que no les mostramos, se articula a través de un gran hall. En este gran hall se disponían 6 habitaciones con sus baños y con sus closets. Estas seis habitaciones, 2 compartían el baño, y esta segunda planta se terminaba con 2 terrazas, una encima del porche o de la terraza de entrada y la otra encima del jardín. Y finalmente, una tercera planta, que es este dibujito tan pequeño que tenemos en la esquina, que sería la tercera planta, que, como pueden observar, hay una disminución considerable de su superficie, pero que se articula de la misma forma, es decir, un hall central con una habitación, un closet y un baño. En esta primera concepción tenemos que hablar ya también del jardín, ¿no? Su interés por la botánica hacen que el jardín sea siempre un espacio muy importante en su casa. Se articula alrededor de todo el edificio y se destaca fundamentalmente la parte o la zona de la piscina que se situaba, ¿no?, en la confluencia o en el ángulo de confluencia de las dos calles que convergía el terreno de la casa. Los estudios de arquitectura que realizaron las propuestas fueron varios. Hemos encontrado 4 estudios de arquitectura. Este que presentamos, o el primer estudio, es el de Arozanera y Gómez Robleda, que por las facturas existentes es quien hizo el proyecto original. Los demás arquitectos que encontramos, los demás estudios de arquitectura que encontramos, fundamentalmente lo que están haciendo son modificaciones. Suárez Leroy, por ejemplo, hace algunas modificaciones en el año 43, y encontramos también otros 2 estudios, como el de Américo Schwanz y Rudolf Weber. En este primer proyecto, y en respecto al croquis que hemos presentado, hay algunas variantes interesantes. En este momento, en esa proyección, ya se está viendo que lo que está rigiendo es la idea de coleccionista más que de una vivienda de tipo doméstico, ¿no?, los requisitos domésticos. Hay más un interés y una necesidad de la idea del coleccionista.
Por ejemplo, en la planta segunda, donde se encontraban todas estas habitaciones, él hace incluir, o al final en este proyecto, hay una sala de fotografía, hay una sala para el estudio, propone o hay un espacio que se considera como una bodega. En el sótano, que es donde se está trasladando todos los espacios de trabajo doméstico, aparecen toda una serie de habitaciones a las cuales se les denomina bodega, que no tienen un uso o no se les especifica el uso, pero que es evidente que servían o que podían servir para acoger y conservar la colección. Respecto a otros cambios que hay respecto a este croquis original, estaría que el porche se hace más pequeño, desaparece ese despacho y ese despacho se convierte en una toilette o un aseo de cortesía, ¿no? Aumenta el salón. Y, por ejemplo, aparece también una biblioteca. Posiblemente uno de los cambios más interesantes es el tema de la escalera. La escalera se minimiza. En el croquis teníamos una escalera muy majestuosa. Aquí la escalera se magnifica, se minimiza, perdón. En cuanto a la pasión de Franz Mayer por el tema de la botánica que ya he citado, tenemos que citar el tema de la construcción o la constitución del jardín. No conocemos o no sabemos o no hemos localizado todavía quién fue el paisajista o el jardinero que hizo el trabajo. Sí que sabemos que es un proyecto que duró 5 meses, que se plantaron alrededor de unas 600 plantas y tenemos también todo el nombre de todas las especies, ¿no? Como vamos un poco justas de tiempo, lo podrán leer en la comunicación, ¿no? Las reformas indicar que rápidamente tuvieron lugar. En el 35 se le da el permiso para poder habitar en la casa y 3 años después él ya está pidiendo presupuestos para reformar algunos aspectos como podían ser las terrazas. Y estas reformas se fueron dando desde los años 40 hasta los años 70. Nunca serán estos primeros arquitectos, sino que aparecerán otros arquitectos, concretamente aparecerán tres estudios más. Dos de ellos están fechados en el 43, sus propuestas, y el otro está fechado a principios de los años 50. Américo Swant y Jorge Swant son los que hacen la reforma de la escalera interior, por ejemplo, de añadir una habitación en la azotea con un baño para la criada. En cambio, Suárez Leroy, que será otro de los estudios, lo que hará es poner una biblioteca en la segunda planta y también un estudio, ¿no? Finalmente, Ricardo Weber hace, o también tenemos facturas, pero en este sentido nosotros creemos que Ricardo Weber no hace tanto intervenciones de ampliación, sino que lo que está haciendo son intervenciones de conservación, porque las facturas que hemos localizado son fundamentalmente pagos de pintura de pared, cambio del parquet de caoba del suelo que parecía que podía estar en mal estado, etcétera, etcétera. Sí que hay una última gran intervención, que es el tema del invernadero. En los años 60 se hace o hace o construir un gran invernadero que fue realizado por Gilberto González. Para nosotros era muy importante o fue muy importante encontrar o revisar una carpeta en concreto, que era la carpeta donde había los croquis y los planos para un posible museo que él quería situar detrás de su casa en las lomas de Chapultepec. El proyecto está firmado por J. Gorbeaté, que evidentemente entendemos que es el arquitecto José Gorbea Trueba. Él había trabajado con el afamado arquitecto Federico Mariscal, y entre sus trabajos que había participado con este, había trabajado en el estudio de la restauración del convento de
Culhuacán en 1959. Hay dos dibujos fechados en el mismo momento, en febrero de 1964. A nosotros esto nos parece muy interesante. Este primero que les mostramos indica que es un croquis, ¿no? Y entonces lo que nosotros entendemos o lo que nosotros vemos es que estamos viendo, ¿no?, ese proceso de conceptualización entre arquitecto y arquitecto y cliente. Este primer museo se articula en forma de L invertida. Se entraba a través de una rampa a un gran vestíbulo. En este vestíbulo público se situaban algunas pequeñas habitaciones de trabajo, pues el despacho de la dirección, una oficina técnica, ¿no? Y en medio de estos dos espacios había un gran pasillo, ¿no?, con una cristalera que permitía ese diálogo hacia el exterior, y al final en esa L era donde estaba la exposición. La segunda propuesta, voy muy, muy rápido, pero el tiempo nos apremia, para nosotros tiene un alto grado de modernidad, ¿no? La fachada y la entrada se disponen a través de la avenida Sierra Madre, con dos entradas. Fíjense qué curioso, ¿no? La vivienda particular se entra por la avenida Reforma, aquí se entra por la otra avenida, aquella idea de la intimidad, ¿no?, de preservar esa intimidad, ¿no? La primera tiene dos entradas. La primera desemboca una gran escalinata de tipo o de reminiscencias clásicas, mientras que la segunda entraría a lo que sería al estacionamiento. Esta escalinata o este proyecto estructuralmente se conforma en tres bloques, ¿no? Ese primer bloque que hemos explicado, ¿no?, de recibimiento y de trabajo. Un pasillo acristalado que dará un segundo bloque que da paso al último bloque, que es este bloque circular, que es donde se pondría o se marcaría la exposición. Cabe decir que tanto en el primer croquis como en el segundo croquis o como en el segundo plano hay una importancia también del jardín. En esta sala circular, es una sala circular en forma en decánago, que abraza un pequeño jardín interior que se puede pasear, que es transitable. Indicar, para ir terminando, que el proyecto es de 1964, y si ustedes recuerdan, el Museo de Arte Moderno de Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares también está inaugurado en este mismo año, y podemos ver que hay una relación bastante interesante. Los dos edificios de alguna manera podían haber dialogado, porque los dos dan mucha importancia al espacio interior y exterior, ¿no?, potenciando los grandes ventanales de cristal, ¿no?, y los dos optan por una sala de exhibición de forma circular que permitía o que permite el diálogo entre las obras, ¿no? Finalmente, el museo fue siempre un sueño en la vida de Franz Mayer. No se realizó en las Lomas de Chapultepec, pero sí que él en reiteradas ocasiones en su vida va indicando esa voluntad de que sus obras, ¿no?, de que su colección pase al pueblo mexicano. Por eso se hace un fideicomiso en el 1945, que se protocolizará en el 1971, en el cual él indicaba algunas voluntades, ¿no? Él quería que se llamara Museo Privado de Arte de la Ciudad de México. Otra de las cosas curiosas es que él preveía, ¿no?, o él indicaba que si el Banco de México no aceptaba este fideicomiso, las obras deberían pasar al Metropolitan de Nueva York, al Museo Metropolitan de Nueva York. Finalmente,
Finalmente, en el año 86, en 1986, se abrirá el museo que lleva su nombre, donde estamos, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, ubicado en la Plaza de Santa Veracruz, en el Centro Histórico de México, donde todavía aún el público puede disfrutar de las colecciones y de su generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Por favor, al doctor Luis Fernando Herrera Valdés de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama, y al final de esta y la siguiente vamos a tener una sesión de preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este congreso. Muchas gracias a las organizadoras por aceptar esta presentación. Es muy... Me motiva mucho estar aquí porque justo es parte... esto lo que voy a presentar es parte de mi trabajo como investigador en la Fundación Hagenbeck y también para que sea más conocida nuestra colección en el ámbito académico. Así es que esto, les repito, es parte del trabajo que estoy realizando justo investigando las colecciones del señor Antonio Hagenbeck. Voy a comenzar. Antonio Hagenbeck y de la Lama fue el penúltimo hijo del matrimonio entre Agustín Hagenbeck y Guadalupe de la Lama Molinos del Campo. Nació en 1902 en una casa ubicada en la esquina sur poniente de las entonces calles de San Miguel y Benito Juárez, que hoy corresponden al Circuito Interior y Morán, en Tacubaya. En esta casa, hoy desaparecida, Antonio vivió con sus padres y hermanos hasta 1914. Aproximadamente cuando la familia se refugió en España en espera de que mejorara la situación política de México. En 1917, la mayor parte de la familia Hagenbeck y de la Lama regresó a México, salvo dos de sus integrantes, don Agustín, quien falleció en alta mar durante el viaje de vuelta a México, y la hija mayor, Guadalupe, quien se quedó en la península, pues un par de años antes se había casado con Ignacio de la Borgoya. De vuelta en México, Antonio vivió con su hermana menor, María de los Ángeles, y con su madre en la casa que los vio nacer a ambos, a los hijos, hasta 1945 aproximadamente, cuando don Antonio se mudó a un edificio colonial en la misma Tacubaya, a unos cientos de metros de la casa de San Miguel, que le vamos a llamar así, se mudó a la casa de la Bola, un inmueble que había adquirido unos años atrás. Hasta donde se ha averiguado, Antonio Hagenbeck no conservó mobiliario de quien fue el último dueño el penúltimo dueño de la Casa de la Bola, que fue Joaquín Cortina Rincón Gallardo, quien a su vez había recibido esta casa como herencia de su tío Genaro, quien había fallecido soltero y sin descendientes. Durante esta época de los Cortina Rincón Gallardo, el edificio se había utilizado, de hecho, como se había rentado para el Seminario de México. Así es que muy probablemente cuando don Antonio compró la casa, todo el mobiliario que había usado el Seminario de México, pues ya se había retirado. Don Antonio no conservó el mobiliario del seminario,
y comenzó a llevar muebles para habitar esta casa. Bueno, eso en la parte de los interiores. En los exteriores, don Antonio también comenzó a llevar esculturas y fuentes. Y en 1948, don Antonio compró la hacienda de Santa Mónica, en Tlalnepantla, al norte de la Ciudad de México, y una década más tarde, en los 60, adquirió otra hacienda, la de San Cristóbal Polaxtla, que está en Texmelucan, Puebla. Con el tiempo, estos dos edificios, como la Casa de la Bola, se convirtieron en resguardo de la colección, de la amplia colección de don Antonio, de mobiliario, pinturas, esculturas, tapices y demás. Poco tiempo antes de su muerte, en 1991, don Antonio decidió crear una fundación cultural a la que le encargó que la Bola, Santa Mónica y Polaxtla se convirtieran en museos y museos privados. Gracias a esto, pues ahora podemos conocer toda la colección, el amplio acervo de don Antonio en estos tres edificios distribuidos en Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Pero bueno, llegando a este punto, nos debemos preguntar sobre el origen del amplio acervo de don Antonio. ¿De dónde proceden todas las piezas que ahora podemos ver en la Bola y en los otros dos museos? ¿Fueron acaso una herencia familiar, importaciones o compradas en galerías de antigüedad? Pasemos a ver. Gracias a un álbum realizado en los años 30 del siglo XX, que forma parte del acervo fotográfico de la Fundación Antonio Hagenbeck, ahora nos es posible conocer los interiores de la casa en la que don Antonio nació y pasó su juventud, que es la que vimos hace un momento, la Casa de San Miguel. Y al revisar las fotografías, podemos reconocer varias piezas de mobiliario y otras obras que hoy en día están en La Bola, Santa Mónica y Polaxtla. Por ejemplo, vamos a ver esta primera imagen en la que vemos pues un salón alfombrado con paredes tapizadas de damasco, con cortinajes florales y terciopelo rojo también. Y gran parte de la toma está ocupada por un notable candil, ahí está bastante grande. Y en los primeros planos podemos ver un piano, una mesita auxiliar, una mesita de metal con un juego de té, piezas de porcelana, de cerámica, en azul cobalto, un tibor de Sèvres y una mesita de mármol con una fuentecita con aves también de mármol. Y bueno, la mayoría de estas piezas, como pueden ver, ahora están distribuidas en la Casa de la Bola y en Santa Mónica. El piano está en la Bola, en el Salón Verde, la mesita de mármol se ubica en un espacio de tránsito, el jarrón con la palmera se puede ver ahora en Santa Mónica y el candil, el enorme candil de Murano, también se encuentra ahora en la Casa de la Bola. En otra fotografía que tenemos acá, vemos un salón contiguo de esa Casa de San Miguel, también con un candil bastante llamativo, y volvemos a, en el fondo se ve otra vez este pedestal y la crátera en azul cobalto, y sobre la mesita de Boulé vemos un florero y también tenemos el tibor de porcelana de Meissen con las figuritas. Todas estas piezas que vemos en la fotografía de los años 30 ahora las podemos ver en Santa Mónica y en La Bola. Perdón, ya me regresé. Y el florero que vemos ahí en el primer plano de la fotografía de los 30 está sobre el piano. Creo que la foto no es muy buena, pero está sobre el piano ahora en la Casa de la Bola. Y tenemos... aquí se me desfasó un poco. Bueno, aquí tenemos otros muebles que no tenemos un referente visual, pero estos pertenecieron a Francisca Campero. Don Antonio compró estos muebles a esta señora. Este es un candil que está en la Bola y también el par de libreros. Esta es otra fotografía de aquel álbum donde vemos un saloncito verde con unas sillas de estilo victoriano
una cómoda, una mesita auxiliar y la guarnición de porcelana de Meissen y una lámpara de alabastro con un iceberg y unos osos polares. Estas piezas también ya las podemos ver ahora en la Casa de la Bola. De hecho, la lámpara de los osos es una pieza muy peculiar para nosotros, o para mí en especial, porque no estaba en exhibición hasta hace poco. La hemos vuelto a colocar en los salones de exhibición porque es una pieza muy llamativa. Contrario a muchas piezas de la colección de don Antonio, de esta tenemos un expediente bastante amplio. Sabemos cuándo la compró. La compró en 1926 en Génova y mientras él estaba de viaje en Italia con sus amigos y una de sus hermanas. Y tenemos el expediente de cuánto costó, cuándo llegó a México, cuándo llegó a Veracruz, cómo llegó hasta la Ciudad de México, todos los costos. Así es que hemos recuperado esta pieza que, pues, podría ser no muy llamativa, no es una obra canónica, pero don Antonio le tenía mucho afecto porque la mantuvo desde 1926 y la movió de San Miguel hasta la Casa de la Bola. Y bueno, veamos también la correspondencia del sillón de líneas victorianas, como lo tenemos ahora en uno de los salones de la Casa de la Bola, cómo se ha mantenido. Ahí está la lámpara de los osos y la etiqueta de la nota de compra en Génova, de la Casa Berengan. Ahora tenemos esta otra fotografía. Esto ya no corresponde a la Casa de San Miguel. La colección de don Antonio tiene otras procedencias, también de casas particulares, como esta que estaba ubicada en la calle de Bolívar, que perteneció a su tío Carlos Agenbeck. Carlos Agenbeck San Román, que fue hermano de don Agustín. Y de hecho aquí vemos esta fotografía donde está Antonio Agenbeck, joven, acompañado de otras personas de la misma edad, su hermana y su prima Paz Agenbeck. Veamos cómo este mueble, esta sala esquinera, don Antonio la adquirió cuando su tía Paz Pliego falleció y se lo compró a su prima Teresa Agenbeck y se lo llevó para la Casa de la Bola. Y ahora la pueden ver esta salita justamente en uno de los salones de Tacubaya. Y de esa misma Casa de Bolívar, don Antonio también recuperó estos espejos y este candil. Otra casa que aportó bastantes materiales de mobiliario también, pero todavía no me es posible ubicar exactamente las piezas de mobiliario que vienen de esa casa, es la de la Villa Escandón, que estaba en Tacubaya, prácticamente al lado de la Casa de la Bola. Ahí tenemos a Manuel Escandón Garmendia. La casa, una vista, un cuadro que está, si no me equivoco, en la colección de Banamex. Y vean cómo don Antonio compró esta villa en 1938, después la renta para que se convierta en un colegio militar. Y al rentarla, él desmonta candiles, desmonta espejos, mobiliario, esculturas, y todo lo mueve primero a la Bola, que estaba ahí al lado. La Bola la había comprado en el 30 y... no, todavía no. El movimiento debió ocurrir en el 43, más o menos, porque la Villa Escandón la compra en el 38, y varias esculturas de fundición de hierro pasan primero a la Bola y después terminan en Polaxtla. También se lleva este candil monumental que estaba en la casa del señor Escandón y se va para Santa Mónica. De mobiliario propiamente dicho de la casa de los Escandón, tenemos este par de consolas, que sí tenemos el dato de que vienen de esa casa. Don Antonio las adquiere, bueno, las saca de la Villa Escandón sin la cubierta de mármol. En algún momento él pensó comprarles la cubierta de mármol, pero se quedaron siempre con esta cubierta de madera que era temporal y se convirtió en permanente. Y bueno, ahí están los tibores otra vez de la señora Francisca Campero. Y otra casa que también aportó materiales de inmobiliario para las casas museo de don Antonio fue la de Cayetano Rubio, que ahora es la coordinación de monumentos históricos de Lina. Entre las piezas que salieron de ese lugar para Tacubaya, tenemos las esculturas de los gemelos divinos, que son Diana, la Diana del Louvre,
y el Apolo de Belvedere, que son del taller de los Tangasi, que llegaron a México a mediados del siglo XIX. De esa misma casa proceden este par de libreros, los Cortinajes, al menos estos Cortinajes, son más Cortinajes que tenemos de la casa de Cayetano Rubio, seguramente otras piezas que hay que seguir investigando, tengo mucho trabajo por hacer, pero bueno. Y pasando ya a otras procedencias, obviamente las galerías de antigüedades. No solamente don Antonio formó su colección a partir de colecciones familiares, como ya lo vimos, de su tía Paz, bueno, que al final le compró a su prima Teresa más bien, o de la señora Francisca Campero, o de las casas de estos grandes señores adinerados del siglo XIX. También él compraba justamente en galerías de antigüedades, como fue justamente Galerías Ordaz, cuyo dueño pues tenía su residencia en Coyoacán, en la casa que se tenía por la casa de Diego de Ordaz, así es que él decidió ponerle así a su galería de antigüedades, y esta galería pues estaba situada en el Palacio de Iturbide, dentro del Palacio de Iturbide, ahí estaba la galería, ahí está una fotografía justamente de los interiores, en este interior podemos reconocer algunos tapices, que terminaron también en la colección de don Antonio. La Galería Sordas le enviaban el catálogo de las adquisiciones nuevas. Sabían que don Antonio, de hecho, coleccionaba bastantes tapices, también mobiliario. Aquí vemos la correspondencia entre la fotografía en blanco y negro de Galería Sordas con las piezas que ahora tenemos en exhibición. Y también tenemos estos ejemplos muy llamativos que adquirió don Antonio, pero en este caso de una compañía estadounidense en Nueva York. Estos sí son materiales importados, son un par de tapices de Bélgica con escenas de la Odisea. Y en este caso se trata de imágenes, bueno, los cartones que sirvieron para estos grandes tapices están atribuidos a Jacob Jordaens. Son tapices del siglo XVII. O la colección de don Antonio de tapices, yo creo que es la más amplia que hay en México en exhibición. Y bueno, él las fue coleccionando sobre todo a partir de galerías de antigüedades. Aquí tenemos algunas tarjetas de los galeristas. Ahí podemos reconocer galerías de arte, el Virrey, Casa Morales, Versalles, el Escorial y por supuesto Galerías La Granja. Ya no puse Galerías Ordaz porque ya la vimos hace un ratito, pero obviamente de Galerías Ordaz vienen bastantes, bueno, llegaron bastantes piezas. De varias de estas galerías pues proceden estos muebles, la cajonera, bueno, la papelera, los casone italianos, la silla de andas que siempre nos llama mucho la atención ahí en la colección de la Casa de la Bola, y también varios de los sillones fraileros. Algunos están tapizados con cuero, otros en petit pois, pero la mayoría de estas piezas proceden justamente de galerías de antigüedades que acabamos de ver. Y bueno, un poquito para ir concluyendo, vemos cómo la colección de don Antonio inicia justamente desde que él nace, más o menos, porque muchos muebles pertenecieron a sus padres. Él crece en un ámbito, en una atmósfera del siglo XIX, que él recrea en su casa de Tacubaya, y que algunos aspectos, para darle un matiz más antiguo, pues él va comprando muebles pues justamente más antiguos, ¿no? O sea, los muebles que él conocía o que le eran cotidianos en la casa de San Miguel, pues sobre todo eran los de Bull, que vamos, voy a regresar rápido para allá. No, ese era el ambiente que él conoció desde niño, que conoció en su juventud y que desmonta todo esto, o la mayor parte de esto lo desmonta de la casa de San Miguel y se lo lleva para Tacubaya, y toda esta colección la va reforzando de alguna manera con las adquisiciones en otras colecciones. Pues don Antonio es un coleccionista también muy particular, vemos que también está motivado o busca hacerse de piezas que tengan
pues cierta historia, porque sí escoge que sean piezas que vienen de su familia o están emparentadas con él. De hecho, la compra de la casa de la abuela parece que tiene una motivación también familiar, porque fue residencia de Ana María Rosso, de Rincón Gallardo, que fue pariente de don Antonio. Y don Antonio estaba consciente de que había sido su pariente, así es que seguramente eso lo motivó a comprar la casa de la abuela. Y bueno, o sea, las piezas de la casa de Bolívar, de su tío Carlos, y pues las piezas también de Cayetano Rubio, que eso ahora me llama mucho la atención, tratar de encontrar imágenes de esa casa y hacer la correspondencia justamente con las piezas que tenemos. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Les agradezco nuevamente mucho por su atención, por estar aquí, y a quienes nos siguen en línea, por supuesto, también les agradecemos. Y pues concluye así. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Invitamos ahora a la doctora Norma Edith Alonso Hernández y a Ricardo Alberto Obregón Sánchez. Por favor. Muchas gracias. Agradecemos la invitación que nos hicieron para poder participar y hablar sobre el mobiliario, que es un tema que nos apasiona y que compartimos con todos ustedes. Esta investigación que vamos a presentar, bueno, pues la hemos desarrollado a lo largo de muchos años y pues bueno, ahora presentamos algunos de estos resultados. Hemos consultado archivos históricos y utilizado mucho la fotografía para el análisis de lo que sería el mobiliario museográfico. Con la idea de optimizar el tiempo, vamos a dar lectura y bueno, vamos a ir viendo varias imágenes que nos hablan acerca del desarrollo que ha tenido este mobiliario, que estamos tomando del Museo Nacional de Antropología, específicamente de la Sala Mexica, como un referente para entender cómo ha evolucionado en el ámbito de la museografía mexicana. El mobiliario museográfico tiene en la actualidad un papel preponderante en el diseño de exposiciones. De manera inicial, se conceptualizó como un contenedor de colecciones y configurador de espacios, que con el tiempo fue adquiriendo relevancia como un medio que contribuye en la comunicación de contenidos y la inclusión de los visitantes, abonando con ello en la optimización de las exhibiciones. El objetivo de esta participación es aproximarnos al mobiliario museográfico desde una perspectiva amplia que nos ayude a entender los cambios que ha experimentado a lo largo de su historia, las funciones que ha cumplido, las corrientes artísticas que lo han influenciado y los nuevos retos que enfrenta ante otras formas de conceptualizar y diseñar a los museos. Con la presentación se dará respuesta a tres interrogantes. ¿En qué contexto surge el mobiliario museográfico en México y cuáles son las funciones que cumple en el diseño? ¿Qué cambios ha experimentado en más de 8 décadas de su implementación en el Museo Nacional de Antropología y cuáles son los retos que enfrenta ante nuevas audiencias y formatos expositivos? La historia del mobiliario museográfico se puede relacionar con los antiguos gabinetes de curiosidades que tuvieron un gran auge durante los siglos XVI y XVIII,
siendo los repositorios de colecciones, principalmente de animalia y mineralia, que generaron su propio estilo, retomado de las grandes bibliotecas, donde el mobiliario se suscribía al espacio apoyándose en él, siguiendo sus líneas arquitectónicas. Estos muebles de gran formato, realizados en maderas preciosas, forraban las paredes con ese estilo de horror al vacío que abarcaba desde el piso hasta el techo, generando una atmósfera por más inquietante. El mobiliario museográfico es el conjunto de muebles que se integran en las exposiciones generadas por un museo cuyas funciones son configurar el espacio, proteger a las colecciones, permitir su apreciación y contribuir en la comunicación de los contenidos. En términos generales, existen cuatro tipos de mobiliario, como son las mamparas, las vitrinas, los pedestales y la plataforma. Y es a partir de estos cuatro elementos que se generan una gran cantidad de combinaciones y formas que se desarrollan a partir de la creatividad del museógrafo. A estas cuatro funciones se suman también otras que son resultado de las condiciones específicas o del tipo de exposición, como es la temporalidad, la movilidad, la estandarización, la accesibilidad y hoy en día la sustentabilidad. Esta participación aborda al mobiliario museográfico a partir de su desarrollo en el Museo Nacional de Antropología, puntualizando en tres momentos: 1952, año en que se inauguran las primeras salas arqueológicas en el viejo museo de la calle de Moneda; 1964, fecha en que las colecciones del recinto son trasladadas a su nueva sede ubicada en el bosque de Chapultepec; y 1998, año en que las salas permanentes fueron objeto de su primera reestructuración. El primer registro sistematizado que tenemos se lo debemos a los archivos fotográficos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para el Museo Nacional de Antropología, el descubrimiento de dos de sus piezas representativas en el año de 1790. Hablamos de la Piedra del Sol y el hallazgo de la Coatlicue. Esto representó el inicio de la formación de sus acervos. Ambas piezas, después de tener diferentes ubicaciones, fueron exhibidas en el Salón de Monolito, lugar que desde el siglo XIX será referente en la museografía. Es importante destacar que la Piedra del Sol fue ubicada como elemento central, hecho que prevalece hasta el día de hoy, ya que sigue siendo el elemento central y el rector del museo. En la imagen podemos ver el tipo de mobiliario que se utilizaba: bloques de concreto con formas de prismas rectangulares que no solo soportaban a las piezas, sino que también eran el lienzo sobre el cual se esculpían sus cédulas. En el año de 1947, el recinto fue motivo de una renovación que dio lugar en 1952 a la primera versión de la Sala Mexica, la cual representó un parteaguas en el diseño, al ser una de las primeras que estaba dedicada a una cultura específica y presentar un diseño de contexto que se inspiraba en sus colecciones, el cual recreaba formas, colores e imágenes alusivas a la cultura mexica y sus reminiscencias. Su diseño, sin embargo, debió enfrentar problemas insalvables. El espacio de exhibición resultaba ser inadecuado, además de que la ubicación de las esculturas de gran peso tuvo que ser respetada debido a que su movimiento resultaba ser riesgoso. El concepto de la exposición era innovador. En el diseño de la sala podemos apreciar lo que ha sido denominado como museografía de contexto. En ella actúa como un complemento de la colección, expresamente es una extensión de las obras, donde los elementos tienden a reproducir su contexto original. El mobiliario museográfico fue diseñado utilizando planos inclinados, haciendo alusión a los tableros y taludes que son característicos de los templos mexicas, dotando a la museografía de un juego de planos inclinados y volúmenes que permitían generar espacios atractivos al tener efectos derivados del juego de luces y sombras. En el mobiliario podemos ver la forma como se sitúa a la par la función, estableciendo su propia narrativa visual. Si bien hay ciertas coincidencias,
Aún se aprecia que no hay como tal una familia de mobiliario que comparta los mismos materiales, procesos y formas. Realmente esta parte estaba siendo aún estudiada y bueno, son de las primeras aproximaciones. El mobiliario de esta sala presentó ciertas innovaciones al ofrecer otras perspectivas de las colecciones exhibidas. Lo que observamos aquí es el pedestal que muestra la cabeza cercenada de Coyoacháuqui, en donde está colocada sobre unos soportes metálicos en cuya base se colocó un espejo que permite apreciar la parte inferior de la pieza en donde está tallado el símbolo de la guerra. Esta innovación sería más adelante sustituida por un modelado en resina, que es lo que podemos observar actualmente. El Museo de Antropología, ubicado en la antigua Casa de Moneda, resultó, a fines de años de los 50, insuficiente para poder albergar todas las colecciones productos de las excavaciones arqueológicas que bajo una política centralista eran trasladadas al museo. Por ello, en 1962 se trabajó en el proyecto de una nueva sede que estaría ubicado en el bosque de Chapultepec. Para llevar a cabo los trabajos de planeación, se convocó a un grupo de profesionistas, arquitectos, antropólogos, pedagogos, técnicos en museografía y empleados administrativos procedentes de distintas dependencias oficiales, quienes en conjunto y desde la perspectiva de sus disciplinas iniciaron la planeación. El proyecto resultante de esto fue, en tiempo récord, el nuevo museo abierto al público el 17 de septiembre de 1964, el Museo Nacional de Antropología. La exposición mexica fue instalada por primera vez en un espacio arquitectónico construido exprofeso. El inmueble del nuevo museo, desde su concepción, privilegió y reservó su mejor área para la colección mexica. La sala sería ubicada al centro y la Piedra del Sol continuaría siendo el eje, evocando así el corazón del museo. En la imagen podemos observar cómo continúa siendo este y cómo se logra un perfecto equilibrio entre las colecciones de lo exhibido y el espacio de exhibición. En el caso de la segunda versión de la Sala Mexica de 1964, nos encontramos con su disímil, donde se abandonó la narrativa ofrecida por la museografía de contexto para generar un diseño centrado en el objeto, conocido como estilo neutro. Se utilizaron planos y líneas geométricas simples, colores sobrios, maderas preciosas como la caoba, en conjunto de elementos que nos acercaban a la interpretación atemporal, donde el tiempo se detenía ante la sobriedad y establecía las condiciones para la apreciación de lo exhibido, evitando distractores acaparadores de la atención. Esta segunda versión se inspiró en los planteamientos de la Bauhaus y generó una concordancia armónica entre el espacio arquitectónico y lo exhibido. Los ejes visuales gestaban espacios modulares que se articulaban estableciendo jerarquías entre los núcleos sin afectar la organización sistémica. Así, el diseño museográfico se adelantó a su tiempo, como se afirmó en las críticas generadas en su inauguración. En realidad, la museografía estaba acorde con el concepto del Gute Form, basado en las formas puras, sobrias, libres de toda decoración superflua, utilizando en la primera mitad del siglo XX en Europa. Para el año 1998, la sala fue intervenida generando una nueva propuesta museográfica. La colección incrementó de su número de 600 objetos a 1.600. Los espacios se compartieron, generando circuitos internos que establecieron una ruptura en el diseño arquitectónico original. La sala fue reestructurada de forma parcial y se brindó una nueva perspectiva que casi triplicó la cantidad de piezas exhibidas, ofreciendo un discurso renovado con un diseño museográfico centrado en el diseño globalizado. Entre los cambios más importantes fue la ruptura que se generó entre la colección y el espacio arquitectónico, ya que la nueva museografía integró una gran cantidad de muros y un diseño laberíntico. El mobiliario se inspiró en un diseño global, característico de la posmodernidad, donde la elección de los materiales respondió al desarrollo tecnológico,
hermanado con la tendencia mundial de la producción de mobiliario que privilegiaba el uso de materiales estandarizados, como son los tableros de MDF, laminado de alta presión, con estructuras internas de listones de madera. En el caso de piezas de gran peso, se sustituyeron por tubos cuadrados de PTR, cubiertos de laminado plástico y laca. Se utilizó lámina de acero al bajo carbón, así como acero inoxidable, vidrios templados para los cuerpos de las vitrinas. En el caso de los pedestales, estos son soportes prismáticos que sostienen estructuras de gran peso. La gran mayoría están realizados, como se mencionaba, con PTR, recubiertos de lámina al bajo carbón, pintados con pintura electrostática, con tonalidades gris y verde. En la parte frontal del mobiliario podemos determinar que es un diseño sobrio, geométrico, basado en el cambio de planos que muestran las cualidades de los materiales de apariencia natural, como la piedra, los metales. Las uniones son evidentes al ser visibles los mecanismos de ensamble. En la parte superior de las vitrinas podemos observar bloques escalonados que presumiblemente hacen una referencia a los escalones de las pirámides y templos ceremoniales. Uno de los aspectos relevantes de este mobiliario es que están conformados por una familia de muebles que comparten formas, proporciones, materiales y acabados. Aunado a esto, se desarrolló a nivel estructural, se argumentan sobre los estándares de aprovechamiento de materiales, la estandarización de ellos, optimizando con ello los procesos derivados para su fabricación, instalación y mantenimiento. También dentro de estas propuestas hay mobiliario diseñado bajo el concepto de custom, que responde a las necesidades específicas de comunicación, conservación, exhibición y seguridad de las piezas, como es el caso de la Piedra del Sol o el penacho que se encuentran del México antiguo. El mobiliario abarcará en esta tercera versión de la sala el desarrollo de ambientaciones que favorecerán la comunicación, situándola en una nueva perspectiva funcional, en la que su principal objetivo es transmitir conceptos. Tal es el caso de la pirámide que evoca la arquitectura mexica, en cuya parte superior se han colocado diversas almenas que le permiten al público apreciar la ubicación de este tipo de estructuras, así como el mobiliario asume funciones didácticas. Conclusiones. El mobiliario como elemento museográfico debe ser entendido como un medio que contiene y posibilita el encuentro entre el ser, el objeto y el espacio. Determina ciertos mensajes que construyen una narrativa objetiva, transformada en subjetiva cuando el individuo la percibe e interpreta. La museografía es una obra con un potencial performativo, es el espacio sagrado donde se venera el patrimonio, con rituales que evolucionan y se ajustan a la realidad cambiante. El comparativo de estos tres momentos, 1952, 1964 y 1998, nos revela cómo el diseño del mobiliario se transforma ante nuevas propuestas museológicas que privilegian al público y al proceso de comunicación. Evoluciona ante el desarrollo sistemático de su diseño y se reinventa con cada avance tecnológico que lo provee de nuevos materiales y formas de transformarlo. Por otro lado, la museografía está evolucionando al punto que, en la actualidad, las colecciones exhibidas han dejado de ser el centro de toda exposición para ceder su lugar a la experiencia de visita. Ante las nuevas audiencias y formas de comunicación e interacción, ese momento único e irrepetible en el que el público recorre la exposición e interactúa con ella es el nuevo elemento focal de todo proyecto expositivo. Pero este planteamiento debe ser abordado con suma delicadeza, pues representa uno de los mayores desafíos que enfrentará en los próximos años el diseño museográfico y por consiguiente el mobiliario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros ponentes a compartir la parte de la discusión y a los que estamos escuchando y público
a sus preguntas. Aquí los presentes que están aquí, hay algunas preguntas, hay una pregunta en el internet, pero no sé si alguno de ustedes quisiera comenzar. Yo puedo comenzar, pero faltan sillas. Sí, nada más que vaya a contestar. Bueno. Primero que nada, felicitar la mesa. De nuevo, es una mesa muy, muy vinculada, muy, muy, con mucho diálogo entre sí. Voy a empezar por la última y después tengo una pregunta para la primera. Ustedes hablaron del estilo neutro, y me pregunto si cuando están pensando en el estilo neutro en las vitrinas, en las formas de exposición, se están refiriendo a piezas que están a los contextos históricos, a piezas que están planteadas desde una mirada más esteticista, sin contextos, con cédulas, o están pensando en vitrinas que están desornamentadas, que no están compitiendo con las piezas expuestas. Pero ahorita hago las. Sí, el estilo neutro lo referimos a un autor, se llama Michael Belcher. Él define este estilo cuando lo más importante es lo que se exhibe. Entonces, todos los museos que exhiben arte universal van a exaltar siempre sus colecciones porque los visitantes que van a provenir de diferentes partes del mundo en realidad van a ver las colecciones como estos objetos testimoniales. En este sentido, la museografía utiliza colores grises, blancos, negros que permitan, y la iluminación es muy puntual, ¿no? Las formas no son tan cercanas como hablábamos de la primera museografía, que era en color rojo, que evoca la sangre de los mexicas. Entonces, a eso se refiere el estilo neutro, ¿no? ¿Y las cédulas que acompañan, cómo son en el caso del Museo de Antropología? ¿Qué sucede con las cédulas? Sí, están muy centradas, evidentemente, en explicarte las piezas. Es una museografía tradicional generada por especialistas que evocan precisamente la originalidad. Ese es uno de los elementos esenciales. Cuando hablamos de una museografía de contexto, está mucho más centrada en la comunicación y en hacer didáctico y accesible e interesante vincularlo al visitante. Pero esto no sucede de esa forma. Digo, hay otro tipo de estímulos que sí te acercan, pero en el caso de la museografía neutra, pues no. Yo nomás quisiera agregar, en la museografía neutra, el protagonista es la colección. Entonces, el mueble toma un papel secundario al soportar, proteger nada más la colección. Entonces, por eso debe de pasar desapercibido un tanto más el mobiliario en este caso. Lo pregunto porque en los últimos días hemos tenido esta discusión entre los organizadores o el comité de vitrinas que están teniendo temáticas neoindigenistas, si esto es a lo que se están oponiendo, ¿no? Si hay ese contraste, si al optar por lo neutro a lo que quieren, ¿no? Lo que tienen en mente es precisamente a oponerse a ese otro tipo de vitrinas del 19, incluso del 20, que están siendo temáticas, que están siendo neoindigenistas y que están de alguna forma creando un discurso paralelo al de las obras expuestas. Sí, ya nada más para complementar. Actualmente en el Museo Nacional de Antropología se está llevando una reestructuración de las salas etnográficas. La primera sala es la de textiles y sigue siendo una museografía muy neutra, diseño globalizado, pero está complementada con una gran cantidad de elementos que ya no la suscriben a esta neutralidad, sino que te ayuda a entender procesos, te ayuda a entender a las personas que están detrás de estos textiles a través de toda la gráfica. Entonces hay una integración mucho más didáctica que, bueno, después tendrá que ser también motivo de análisis y de estudio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, paso a leer una pregunta para el doctor. Sobre la colección Antonio Hagenbeck, ¿cuál es el periodo en que quedan inscritas las piezas de su colección? El periodo, me imagino que de producción de los muebles, la mayoría de nuestra colección es del
siglo XIX. Sí tenemos de siglos anteriores, del 20, incluso de la época misma de don Antonio. Él también mandó hacer muebles para uso cotidiano, alguna sala por ahí tenemos, pero la mayor parte del mobiliario es del 19, y sobre todo de la segunda mitad del 19. Y otra pregunta para usted, ¿qué tan difícil es la sostenibilidad de este museo privado? Sí, es complicado, porque no es un solo museo, somos tres museos, y los tres tienen una colección bastante grande de miles de piezas y de diferentes temporalidades, materiales y estado de conservación. El mismo don Antonio compró piezas que estaban un poco mejor cuidadas, otras que no estaban tanto. Entonces sí, es muy complicado, la verdad que sí es muy complicado, sobre todo justo para hacernos de recursos. Así es que si tienen algún evento, por favor vayan, renten la Casa de la Bola o Santa Mónica para que nos apoyen a conservar todo esto. Gracias. ¿Alguna? Sí, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También para el doctor Ricardo, ustedes cuentan con son dos preguntas. La primera, ¿cuentan con un área de restauración, la asociación de Antonio Hagenbeck? ¿O quién se encarga de la conservación y restauración de esas colecciones de muebles? Sí, tenemos un área de restauración que es propia y nos asesoran algunos miembros del patronato de la fundación que son especialistas en restauración. Lo que pasa es que asociarse, por ejemplo, convenios con estas instituciones de restauración oficiales como las del INAH o del INVAL, ¿no tienen convenios con ellos? No tenemos un convenio vigente, sí se ha estado trabajando, pero a veces a las mismas dependencias de gobierno les cuesta, tienen demasiado trabajo con sus propias colecciones. Y finalmente, de todos estos muebles del 19, ¿has detectado etiquetas de fabricación de estos muebles industriales del 19 que tenga la colección? Etiquetas, sí hay pocas y también las tenemos en archivo. Son pocas, pero sí tenemos. Y bueno, hay acceso, por ejemplo, para ese tipo de... porque bueno, a mí me interesa especialmente esa área y se puede acceder a la investigación o intercambio de ese tipo de acceso a esta parte pues de información. Sí es posible, no es complicado. Lo que sucede es que estamos justamente trabajando en la organización del archivo también, pero si gustas acercarte, seguro que sí, sí hay maneras. Gracias. Sí, nos estamos apenas armando bien como instituto de investigación también. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No se te oye. Para Luis, creo que ya. Para Luis de la Casa de la Abuela, sé que hay objetos Art Nouveau. Yo recuerdo en la visita vi como una especie de centro de mesa y me han dicho que hay jarrones. Entonces también esa es mi pregunta, si puedo consultar archivos, si tienen alguna información acerca de dónde provinieron esas piezas o cómo las adquirió el señor Hagenbeck, para precisamente pues ir rastreando precisamente estas formas Art Nouveau. Gracias. Sí hay algunas piezas, son muy pocas la verdad, pero sí, justo son muy llamativas por el... No está funcionando. Pensé que no. Okay. Sí tenemos algunas piezas, son muy llamativas justo porque todo el acervo no... Es así, ¿no? Entonces hay piezas, también tenemos piezas neoindigenistas muy, muy peculiares. Y pues sí, es una cosa de meterse en el archivo, porque hay que estar revisando
las facturas y ver si coincide con lo que tenemos. Sí. Igual, hay que acercarse con nosotros y vamos a estar muy encantados de recibirte. Buenas tardes, también para Luis Fernando, una pregunta, ¿cómo conformaron este archivo? Y si este archivo que tienen nada más es de la Fundación Hagenbeck, o tienen, pues por ejemplo, de las casas que compró este señor Hagenbeck, por ejemplo, la del Escandón, que se llevó un montón de mobiliario de por ahí y que luego, como bien dice, hicieron la militarizada. ¿Cómo hicieron su archivo? ¿De qué otros archivos tienen? Y más o menos, ¿cómo se le hace para consultarlo? Es una pregunta. Y para los compañeros del Museo de Antropología, la pregunta es, precisamente en el antiguo Museo de Moneda estaba la sala de monolitos, pero también había en otras, había otras salas, el mobiliario que se usaba para exhibir algunos otros elementos prehispánicos. ¿Ustedes han visto fotografías, ustedes que han mandado en el archivo histórico del museo, que pudiera arrojar luz del tipo de mobiliario que se usaba para exhibir este tipo de piezas? Gracias. Ok, paso a responder. La mayor parte del archivo es un archivo familiar, que son documentos del mismo Antonio Hagenbeck, de algunos de sus hermanos, de sus padres y de su abuelo. No hemos localizado documentación justamente de los Escandón, aunque sí hay volúmenes de la biblioteca de los Escandón, sí los tenemos, pero como tal documentos no. Seguramente los herederos de los Escandón se los llevaron antes de venderle a don Antonio, pero los libros, varios libros de los Escandón sí los tenemos nosotros. Y de Cayetano Rubio no tenemos documentación tampoco. Y pues sí, sobre todo es un archivo familiar. Para acceder también ahí es. Con gusto te recibimos, escribirle a la directora, la maestra Lourdes Monjes, y para justamente pues un oficio como en cualquier otra institución. Yo quería hacer una pregunta referente a la museografía del mobiliario del museo. Me ha sorprendido que el clima actual que tenemos en los museos, donde hay muchos actos de vandalismo o tragedias naturales, y en el caso de México, sismos, que es un elemento muy, muy importante. Se ha hablado poco de eso dentro de las ideas de diseño a lo largo del tiempo, siendo la Ciudad de México una ciudad sísmicamente tan activa. Y en otros museos, en particular en Los Ángeles, El diseño del mobiliario para museos tiene mucho en cuenta el problema de los sismos. En otros lugares, el problema actual que tenemos de vandalismo, de gente que va y rocía pintura o empuja las plataformas y puede mover objetos. Y me gustaría un poco cuál es su reflexión acerca de estos temas que son como tan actuales. Sí, respondiendo un poco primero a la pregunta que había formulado, la sala mexica que presentamos, la de color rojo, es de ese museo antiguo. Y el museo tiene un archivo histórico que tiene un gran acervo de fotografías de este primer museo, porque fue la primer sede del Museo Nacional de Antropología y en Moneda 13. Entonces se puede consultar, es muy rica la diversidad que había de mobiliario, porque a diferencia de lo que sucede hoy, que se estandariza, cada sala tenía un diseño especial, ¿no? Entonces puede verse la primera sala maya, por ejemplo, de arqueológica maya, o la primera sala dedicada a las culturas de Oaxaca. Entonces ahí se puede consultar. Referente a la otra pregunta que me hace, evidentemente es un tema actual. Todos los museos, en teoría, tenemos nuestro plan de riesgos
y a veces nos preocupamos mucho por inundación o incendio, pero en realidad el mayor riesgo, digo, y eso es una opinión personal, uno de los mayores riesgos es el de sismo estando aquí en la Ciudad de México, y realmente se ha estudiado muy poco en el ámbito de la museografía. En mi caso, justo del sismo que tuvimos recientemente, fue en 2017, junto con otra museógrafa, Enoe Mancisidor, hicimos una publicación que está en la Gaceta de Museos, donde brindamos algunas primeras apreciaciones que se podrían tener en el diseño inmobiliario, justamente pensando en los sismos, no solo en el mobiliario, también de los sistemas de iluminación y cedularios, que es algo de lo que sucede, pero evidentemente es un camino que tenemos que empezar a transitar y en el cual creo que sí nos hemos tardado mucho. Sí, sería interesante que consultaran con la Fundación Getty, el Museo Getty, que tienen un programa muy avanzado de vitrinas y de plataformas adaptadas a la sismología de Los Ángeles. Probablemente la experiencia puede ser muy positiva para la Ciudad de México. Bueno, el doctor Juan Heredia desde Portland, Oregón, comenta para la doctora Crichel. La oficina Arozarena y Gómez Robledo diseñó también una casa para Diego Rivera y Frida Kahlo a principios de los 30, y sigue la casa para Kahlo y Rivera, la diseñó un joven, Javier García Lascurén, quien trabajaba en la oficina de Arozarena, Gómez Robledo. Y continúa, yo fui quien dio a conocer esa casa ya desaparecida en un artículo para la revista Bitácora, otoño 21 de la UNAM. Y más. Agradecer la referencia, evidentemente buscaremos su artículo. No era este estudio de arquitectura el motivo de nuestro estudio. Es cierto que hay cantidad de información en el archivo Fansmayer y que esto es un primer inicio. Nos quedan por estudiar los dealers, las casas de antigüedades donde compró, conocer mejor a estos estudios de arquitectura y plantearnos por qué escogió unos y no escogió otros, pero me parece muy interesante y agradecemos muchísimo este dato que nosotros desconocíamos, al menos yo desde allí desconocía de la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo respecto al Museo de Antropología, respecto a estos muebles museográficos, los originales del 64, no se sabe quién los diseñó, porque tengo entendido que las partes de la primera museografía fue Ricardo Robina, que fue un profuso diseñador de muebles también, y también por ahí estaba Martínez Parente haciendo los muebles, que también se replican en otros museos de Ramírez Vázquez. Entonces, a ver si me pueden decir algo acerca de quién diseñó estos muebles museográficos. Gracias. Sí, por ejemplo, lo que pasa es que varía. Cuando se genera el proyecto, se conformó un grupo de museógrafos y cada sala tenía un museógrafo. En el caso específico de lo que tratamos aquí, que fue la Sala Mexica, en 1952, fue Miguel Covarrubias, nada menos. Por eso era tan propositiva la propuesta roja. En la del 64 fue un arquitecto, Jorge Stepanenko, él desarrolla todo esto y era un gran artista, no solamente como museógrafo, era arquitecto, artista, diseñaba joyería, excelente acuarelista, o sea, era muy diverso. Y la última versión va a ser del museógrafo Soto Soria, pero se llevaban a cabo reuniones, entonces ya en el 64 se estandariza y entre todos generan la propuesta, lo mismo sucede en el 98. Gracias. Yo tengo una duda. Yo soy botánica y bueno, he estado en cuestiones del patrimonio cultural, pero me llama la atención la colección botánica que tenían o que tienen. No sé si se conserva, cómo la conservan. Igual. Conservo. Sí. En el Mayer,
a acoger, básicamente. Lo que sí tenemos nosotros a disposición de consulta de cualquier usuario que quiera hacerlo es el fondo documental Franz Mayer, que es donde está todo esto que les contamos, todas las notas y facturas de compra que ahora que contabas precisamente estos diálogos con las casas de antigüedades son geniales. Y en el caso de Orquídeas tenemos desde las notas de lo que importaba, los catálogos como los de subastas, pero de claveles, de orquídeas, begonias, etcétera. Entonces digamos que sí se puede hacer un rastreo de lo que adquiría, de lo que tenía, de cuántas, de cómo estaban plantadas, de incluso de los esquejes que digamos a lo mejor el museo una visita los jardines diferentes unas de ellas que estén vinculadas a don Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es una espera en minutos. Tenemos alguna técnica para la transmisión en línea. Es breve, es en minutos.
Bien, pues nuevamente muy buenas tardes y bueno, pues estamos listos. Les doy la bienvenida a la segunda parte de nuestra mesa 4 y nuestra primera ponente es la doctora María Mercedes Fernández Martín de la Universidad de Sevilla. Ella nos va a presentar diseños de estanterías para el Archivo General de Indias 1785-1929. Adelante, doctora, tiene usted la palabra. Bienvenida. Sí. Un momento, porque la vemos, pero no la escuchamos. Entonces, al menos aquí en la sala. Creo que tiene el micrófono apagado, doctora, porque la vemos ahora, bien. Ahora. Bien. Hola. Buenas tardes, ya buenas noches en España. Y en primer lugar agradecer al comité científico el haberme aceptado compartir esta experiencia de este congreso, que gracias a la nueva tecnología podemos perfectamente pues llevar de un sitio a otro del Atlántico. El tema que proponía eran los diseños de estanterías para el Archivo General de India, unas muy conocidas, las que se realizan en el siglo XVIII, pero en el trabajo se aporta pues todo ese proyecto que se lleva a cabo desde que en 1717 la Casa de la Contratación de India o Casa Lonja de Sevilla, el magnífico edificio proyectado por Juan de Herrera en el último tercio del siglo XVI, quedó sin uso y al trasladarse la institución a Cádiz y unos años más tarde, en 1785, pues se decide convertirlo o se propone, mejor dicho, a Carlos III el que se reutilice el edificio y sobre todo gracias a José de Galvez, el marqués de Sonora, que propuso centralizar toda la documentación que estaba dispersa por diferentes archivos peninsulares, pues concentrarlo en un solo lugar. Realmente la idea había surgido en 1779 cuando el historiador y cosmógrafo valenciano Juan Bautista Muñoz, protegido precisamente de Gálvez, pues va a ser el verdadero impulsor. Él iba a escribir un libro sobre una historia general de India y para ello tenía la necesidad de recopilar toda la mayor información posible repartida en ese momento en diferentes archivos de la corona. Carlos III acogió favorablemente la idea y ordena la creación de este archivo con los documentos procedentes de los archivos del Consejo de Indias de Madrid, del Central de Simancas y de las casas de contratación tanto de Sevilla como de Cádiz. Después de barajarse diferentes cuestiones de dónde podría alojarse esta documentación, se decide definitivamente este edificio, la Casa Lonja de Mercaderes, y la reconversión en el mismo pues empezó rápidamente. En 1784, siguiendo las órdenes del ministro Gálvez, pues Juan Bautista Muñoz, acompañado por los arquitectos sevillanos Félix Caraza, que era maestro mayor de los Reales Alcázares, y de Lucas Cintora, que lo era del Consulado de Mercadores, discípulo precisamente de Ventura Rodríguez, pues van a realizar un proyecto para acondicionar o para ver si era factible el colocar o el realizar el archivo en este edificio. El parecer fue unánime por todas las partes y la zona destinada al archivo fue la planta superior, el piso superior,
y se disponía en una crujía, en tres crujías en forma de U en la planta alta, como decía, y donde irían adosadas las estanterías que habían de contener esa documentación. Desde un principio pues quedaron ajustadas todas las obras necesarias para adaptar el edificio a su nueva función y se redactaron unas instrucciones sobre las reformas necesarias que se debían de llevar en el mismo. Para ello, los maestros que he citado pues realizaron un expediente muy minucioso y también se le encargó a el carpintero Francisco Roales y al escultor Blas Molner el que diseñaran una estantería para el edificio. Nada se sabe de Roales, de este carpintero, sí, por supuesto, de Blas Molner, valenciano, asentado en Sevilla desde 1766 y uno de los más importantes escultores del neoclasicismo sevillano. El presupuesto elaborado por los dos maestros en cuanto a las labores de carpintería que debían de realizarse en el edificio era de 106.580 reales, sin contar con el valor de las maderas de caoba y de cedro, cedro macho, como se señala en la documentación. En febrero de ese año, de 1785, se dio la orden para comenzar la obra y realmente pues, fueron a buen ritmo porque la obra era la premura de custodiar esa documentación que iba llegando encarretada directamente a Sevilla. Y bueno, sobre todo en estos primeros años, este primer año, el gran la máxima importancia era el acopio de maderas finas de India, maderas finas destinadas bueno, para las puertas, para las ventanas y para la estantería. Asimismo, se solicitaba también que se encargara en Málaga todo una serie de piedra, de jaspe rojo para la solería y para el zócalo donde tenían que asentar esa estantería. La construcción de la estantería era, por tanto, una de las tareas más apremiantes y, como decía, pues desde 1785 empiezan a llegar documentos. Y, sobre todo, con el inicio de la obra, el superintendente del archivo, Antonio de Lara y Zúñiga, pues remitía un plano del edificio y el diseño de varias estanterías. Los zócalos se conocen, los proyectos para los zócalos, de, como decía, de jaspe rojo, se presentaron dos proyectos y se aprobó uno de ellos, que aquí tenemos los perfiles de los mismos. Como decía, Zúñiga remitía a la corte, remitía los modelos de varias puertas y ventanas y diseños de unos diseños que se conservan inéditos hasta el momento, que se conservan en el Archivo General de India y diseños que debieron ser realizados por el propio Roales, el carpintero Francisco Roales, o menos probable por Blas Molner, aunque también estuviera asesorando al mismo. El proyecto de los mismos pues, describe, aquí tenemos la imagen de una de las puertas con sus bocallaves, puertas de madera, de caoba, al igual que también las puertas, las ventanas, las puertas de las ventanas, el portaje de las ventanas de caoba con sus llaves, sus bocallaves y demás. Unos diseños muy sencillos que posiblemente estos sí fueron los que se realizaron. No así el diseño de la estantería, como que primero se presentaron. Están sin firmar estas estanterías, son anónimas y realmente son también, como ven en la imagen, son unos diseños muy sencillos, una
junto con otro mobiliario que no se conserva, mobiliario que debía de ser muy sencillo también, porque era para ir ordenando esa documentación que iba llegando, y las estanterías, como digo, de caoba, son, como decía, bastante sencillas, y las describen con el cerramiento de puertas de alambre, de rejería, y como ven, con una disposición de un lineal que ocupa toda una de las paredes de la amplia crujía del edificio. También presenta otro proyecto, el otro diseño, presenta un módulo de estantería destinado, pues, a ocupar un espacio entre dos ventanas, que lo vamos a ver luego también cómo lo realiza el propio Molner. Y puertas, como decía, de alambre y estanterías estaban divididas en dos amplios cuerpos, flanqueados por pilastras, bastante sencillas. Blas Molner presentó un nuevo alzado, en este caso sí está firmado por Molner, y el modelo firmado y rubricado, como decía, y es bastante más, más cuidado que los dos anteriores, pero que tampoco se llevó a cabo. En el mismo se habla de una estantería de arquitectura dórica, como se indica en el informe. También de formas muy sobrias, como pueden ver en la imagen, en línea con el gusto clasicista característico del escultor, y en este caso también dividida en tres módulos articulados por medio de pilastras lisas, apoyada en esos altos pedestales. El conjunto se remata por un entablamento de triglifos y metopas lisas, donde descansa por una sencilla cornisa rematada con pináculos piramidales, muy en la línea de los modelos clasicistas. Bueno, para la ejecución de todas estas estanterías que estaban proyectadas, se necesitaba una cantidad ingente de madera, por lo que se abrió un amplio expediente con las instrucciones a diversas autoridades para el acopio, compra y envío de la madera. Maderas de calidad, caoba y cedro macho, como he dicho, la mayoría de ellas procedentes de Cuba, comenzando los envíos desde los primeros años de 1785, cuando se pone en marcha, como decía, la construcción de las mismas. Entre las órdenes emanadas al respecto, estaba la orden dada al administrador de la aduana de Sevilla, José de la Lastra, de retener la mitad de la caoba procedente de Cuba, la mitad de la caoba que llegaba al puerto de Sevilla tenía que ir destinada para la construcción de la estantería. Los envíos se prolongaron a lo largo de los años enviando hasta 1787 nuevas remesas, e incluso se solicita que se incauten madera a algunos particulares, maderas, como decía, ricas. Las obras debían de ir a buen ritmo, aunque las estanterías estaban todavía sin ejecutar, pues en 1786, Juan de Villanueva, el arquitecto favorito del conde de Florida Blanca y máximo exponente del neoclasicismo español, envió unos nuevos diseños, que son los que se han conocido, los que se han publicado en numerosas ocasiones, que son los que les muestro. Estos diseños mandados por Villanueva, pues con la idea de el propio Villanueva trasladarse a la ciudad de Sevilla para supervisar la obra. Él decía que no debían de ser de madera las estanterías, sino que debían de ser de cantería, de obra, de yeso, dice la documentación. Pero consultado y hechas las cuestiones pertinentes, y ya que se había hecho ese acopio importante de madera, se decide realizarla en madera de caoba. Las estanterías, como digo, el diseño de Villanueva
no se conoce el original, sino se conoce este dibujo, estos diseños que copió el propio Blas Molner, que va a ser el que la ejecute, como decía Blas Molner, la leyenda del plano, pues explica que es copia de la obra del diseño que había hecho Villanueva. Como digo, este proyecto reproduce pues, un módulo de estantería, como ven, flanqueando una puerta y otro, una ventana, acompañándose con unas indicaciones alfabéticas, y cada letra pues, va haciendo relación o va explicando cada una de las partes. Una vez concluida la obra, como digo, aunque el diseño era de Villanueva, la obra la va a ejecutar Blas Molner. Y una vez concluida la estantería, antes del plazo acordado, hay un proceso bastante importante en ello, se comenzaron a partir de 1790, ya estaba totalmente concluida y a partir de esa fecha se van a redactar pues, una ordenanza. La obra de Blas Molner, como decía, supervisada por la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, pues va a ser una de las estanterías finales del siglo XVIII más importantes que del mobiliario funcional del siglo XVIII más importante. No tienen otro parangón que con las del Gabinete de Historia Natural de Madrid, que actualmente se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales. Una estantería realmente de una calidad, no solamente por los materiales, sino también por el cuidado y la elegancia que presentan las mismas. Están articuladas por pilastras estriadas en el tercio inferior, acanalado, produciendo así un mayor contraste, y estas sostienen un entablamento con arquitrabe, friso y cornisa, donde se representan toda suerte de detalles alusivo al mundo americano, sobre todo temas como el carcaj, las panoplias con armas, los tocados de pluma o las columnas con el plus ultra. Y también en el mismo pues, nos muestra las rosetas que decoraban el dintel de las puertas y ventanas. Y tienen un detalle de las mismas y demás. A pesar que las estanterías, como decía, de 1790 estaban concluidas, estas estanterías resultaron insuficientes y en 1830 fue necesario encargar unas nuevas para instalar en ellas las últimas remesas de documentos que llegaban a Sevilla. En esta ocasión se construyeron de madera de pino, cerradas por cristalera y realizadas por el escultor Juan de Astorga, por entonces director director de escultura de la Real Academia Sevillana, y fueron destinadas en esta ocasión a las galerías altas del patio, pero eran muy funcionales y podríamos decir sin ningún valor artístico. Hasta esa fecha el archivo solo ocupaba la planta alta, pero a partir de 1883, José Gestoso, un erudito sevillano, obtuvo a través del Ministerio de Ultramar autorización real para que el archivo pudiera ocupar también la planta baja del edificio, y el impulso para cometer la obra se produjo sobre todo al ser Gestoso nombrado miembro del Comité de la Exposición Hispanoamericana, consiguiendo así el apoyo también de la corona, en este caso de Alfonso XIII, para así poder desalojar la planta baja del edificio. En 1913, eso era la idea desde 1883, pero en 1913, con la celebración del cuarto centenario del descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, pues contribuyó decisivamente al proyecto de Gestoso.
el lugar elegido para la celebración fue la planta baja y por eso también se tenía que realizar toda una serie de mobiliario, no solamente de estantería, sino también expositores y demás. Según Gestoso, para la construcción de la estantería se recibió una donación de un patriota avecindado en Santiago de Chile. Gestoso, dice el señor Pastor, que dio una importante cantidad para las nuevas estanterías que decorarían en la planta baja. Una suma considerable de dinero, pero que realmente no se aplicó en la estantería. Pero Gestoso no cejó en el empeño y para recaudar nuevos fondos puso en marcha la misma idea que ya había tenido José Fernández Velasco para la construcción de los nuevos de las nuevas estanterías de la Biblioteca Capitular Colombina. Y interrupción, le quedarían un par de minutos, por favor, para concluir. Gracias. Como decía, en este caso pues se van a realizar unas nuevas por suscripción popular. Entre ellas va a participar también Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, y las estanterías salieron a precio lineal de 188 pesetas el metro lineal. En diciembre de 1913 estaban construidas, son estas más sencillas, pero que responden perfectamente a los mismos criterios. No solamente esta, bueno, al ser costeadas por suscripción popular, llevaban el escudo o el emblema de las instituciones que habían participado en ellas, tanto del rey o de los ayuntamientos y la Diputación de Sevilla. En 1924, una nueva estantería para la celebración ya en 1929 de la Exposición Iberoamericana, pero en esta ocasión se construyeron en la planta baja, pero fueron metálicas. Lo que sí, esa idea de renovación y demás, lo más importante, y perdonen lo precipitada de la presentación, es resaltar sobre todo que estas variadas propuestas, la desigual inversión económica y el dilatado proceso de ejecución no impidió que el resultado final tenga un carácter unitario de corte clasicista acorde al espacio arquitectónico al que iban destinadas. Desde un primer momento fue respetar el edificio renacentista con unas estanterías que no entorpecieran la visión o la interpretación del edificio. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta ponencia. Y a continuación, damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Muñoz de la Universidad del País Vasco. Él también nos va a ofrecer una ponencia en línea, titulada Mobiliario Escolar, Estudiar y Ocupar el Aula, Bilbao, 1876-1975. Bienvenido y tiene la palabra doctor Muñoz. Sí, hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a las personas que han organizado este congreso y que lo han hecho posible también. Igualmente, me gustaría mostrar mi agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo, tanto ahí en la sala como online. Mobiliario escolar, estudiar y ocupar el aula, hace referencia a un trabajo todavía en proceso de investigación, por lo que les presento hoy se trata de unos primeros resultados preliminares. Quizás como ya has conocido, quizás como ya has conocido, Bilbao, una importante ciudad industrial ubicada en el norte de España, a mediados del siglo XIX es objeto de un proceso de industrialización reseñable
fomentado por la minería, la construcción naval, la siderurgia y también por diferentes entidades bancarias, de seguros, a las que se van a sumar un sinfín de actividades económicas de todo tipo. Ello desembocó en un crecimiento demográfico y urbano sin precedentes, que lo que originó fue la necesidad de escuelas principalmente de educación primaria. El proceso constructivo de estas escuelas, sobre todo, se va a gestar una vez que termina la última guerra carlista, en 1876, y también con el desarrollismo que se produce a finales de los años 50. El mobiliario escolar y la construcción escolar va a tener un denominador común. Va a ser un reto constante para la ciudad, donde las respuestas siempre van a ser insuficientes, respuestas a cargo del consistorio municipal, pero que, sin embargo, estas escuelas contribuyeron a crear una nueva imagen urbana de la ciudad. En todos los casos, el interés por el mobiliario fue secundario. Primaba más la tipología arquitectónica a seguir, por lo que el mobiliario se va a limitar a pupitres o bancos corridos, que van a estar en consonancia tanto con la masificación de las aulas y las diferentes pedagogías educativas que se usaron en distintos periodos. Dentro de este proceso de arquitectura y mobiliario escolar podemos diferenciar tres fases. Una primera fase entre 1876 y 1912, otra segunda fase hasta el inicio de la Guerra Civil en España, hasta 1936, y la última fase que corresponde al periodo franquista. Para hacernos una idea del crecimiento demográfico que experimenta la ciudad, cabría reseñar que en 1877 la ciudad solo tenía 32.000 habitantes, pasa a 83.000 en 1900, 93 en 1910 o 97.000 en 1914. Para hacer frente a este crecimiento demográfico, la ciudad va a extender sus límites geográficos, anexionándose municipios anejos. Aquí vemos, no sé si se ve lo que estoy señalando, en este plano de extensión de la ciudad de 1776, la zona del casco viejo de la villa, en gris. Esta es la primera anexión en 1876 que se hace sobre el cercano municipio de Abando, y en años posteriores, en 1925, aquí vemos el ensanche de Abando, la ciudad se anexiona el municipio de Deusto y el municipio de Goña, precisamente para hacer frente a estas necesidades. Diferentes proyectos de anexión al poco tiempo se acompañan también de proyectos de construcciones escolares que en ningún momento se llevaron a cabo. Sin embargo, la construcción por parte del consistorio municipal sí que fue activa, sobre todo a partir de la década de los 80. Las escuelas ocupan espacios secundarios, las condiciones necesarias para poder desarrollar las tareas de educativas. En definitiva, el ayuntamiento, ante esta situación, decide emprender una actividad constructiva de escuelas de educación primaria, en las que se van a seguir unas mismas pautas. Se va a tratar de una escuela, de escuelas unitarias, de aulas en las que se van a concentrar todo la. Donde se van a diferenciar los párvulos, los niños y las niñas, y en algunas escuelas también había educación de adultos. En todos los casos se va a tratar de aulas muy amplias que podían alojar entre 60 y 110 alumnos en bloques horizontales que podían tener una estructura en forma de U con un o dos plantas. Uno de esos primeros ejemplos es este de Galán General Concha, que en imagen, o esta otra de Castresana, donde, como decía, en este caso toda una planta está ocupada por una única aula, esta escuela unitaria. En ellas, como vemos, destaca sobre todo
el mobiliario de una mesa banco bipersonal, en el caso sobre todo de los primeros estudios, mientras que para los párvulos se solían utilizar estos bancos corridos. El interés por el consistorio municipal por diseñar un mobiliario propio parte de las escuelas municipales de Olavarría, que diseñó el arquitecto y posterior la de la ciudad, Gregorio de Ibarrete, en el año 1900. Aprovechando la construcción de este nuevo edificio, se quería concretar un mobiliario escolar que sirviese para todos los centros municipales. Con la asesoría de dos maestras, Vitatera, se llegó a concretar una mesa bipersonal propia. Las profesoras señalaron que era necesario un respaldo más cerca de la mesa, los cantos que fueron colocados más en los asientos para evitar ruidos y también establecían una diferenciación entre género. Así, para las niñas, consideraron necesario, y se llegó a hacer así, un agujero en el pupitre en el que poder colocar las almohadillas cuando realizarse en las clases de labores, lo que denota esta especificidad para los diferentes alumnos que participaban en la docencia. Igualmente, la importancia de la construcción escolar en el caso de Bilbao se concreta en dos aspectos, como el uso de materiales. En época temprana, este otro proyecto de Gregorio de Ibarretxe de 1903 fue el primer edificio no industrial que utilizó el hormigón armado. Hemos de recordar que el primer edificio de hormigón armado que se construye en España se construye en Bilbao en el año 1899, pero en un edificio destinado a harinera. Igualmente, el interés que tiene Bilbao por la educación primaria propicia que en el año 1905 se celebre en la villa la Exposición Nacional Escolar, en la que se pretendían recoger diferentes aportaciones que se estaban desarrollando en distintos ámbitos, la arquitectura, el mobiliario o incluso el material escolar. Con motivo de la exposición, Manuel Cosío, una de las principales referencias en la educación en España en esta época, hizo referencia a las escuelas que se encontró en Bilbao, indicando que se trataba de edificios grandes, demasiado grandes, tal vez, y aún grandiosos, precisamente en referencia a esas grandes aulas que podían alojar hasta 110 personas. Igualmente, el interés por la arquitectura escolar en la ciudad concretó que algunos arquitectos, como Julio Sáenz de Bares, realizasen diferentes estudios específicos sobre arquitectura escolar. Igualmente, Sáenz de Bares, en una investigación que publicó en 1907 sobre estudios de proyectos prácticos de escuelas, subrayaba una vez más lo absurdo de esos salones de nuestras escuelas de Bilbao que se parecían a grandes almacenes. De ahí que, al poco tiempo, el mismo arquitecto, en 1913, en otra publicación sobre construcciones escolares, subrayase la suntuosidad de estos edificios en los que se seguía una organización totalmente equivocada. Y siguiendo otras experiencias que se están desarrollando en otros países de Europa, como Alemania, Bélgica, Italia o Francia, proponía otro tipo de organización del aula y también del mobiliario escolar. En años sucesivos, a partir de 1913 y hasta el inicio de la Guerra Civil, la construcción escolar y el mobiliario escolar inicia una nueva etapa. En esta época se consolidan los grupos escolares, se consolida el uso del hormigón armado que se había ensayado en años previos y, sobre todo, se generaliza el uso de la escuela graduada, sustituyendo así la escuela unitaria. La ciudad sigue creciendo. En 1920 la ciudad ya tiene 134.000 habitantes, en 1935 llega a 169.000, y el consistorio bilbaíno propone la construcción de nuevos grupos escolares.
a cargo de los arquitectos municipales Ricardo Bastida y Pedro Dispizu, a la vez que también se lleva a cabo una intensa ampliación y renovación de los edificios existentes. Todos ellos están construidos en hormigón armado, de la misma manera que este material ya se había generalizado en la construcción de la ciudad. Esto permite que sean propuestas mucho más amplias, en las que se acogen nuevos servicios inexistentes hasta entonces en los proyectos de escolares anteriores, como cantinas, duchas, museo escolar, incluso calefacción. Aunque el cambio más importante, como hemos apuntado, es la escuela graduada. La escuela graduada en España se fija por ley en el año 1910, pero su implementación es mucho más tardía. En el caso de Bilbao, en 1913, se desarrolla un plan para todos los edificios escolares. Si bien es cierto que en años precedentes, algunas maestras, como en el Colegio de General Concha que hemos visto anteriormente, ya en 1901, en 1904 y 1907, tenemos constancia de que ya intentaban aplicar la escuela graduada dividiendo estas grandes aulas a través de paneles. Este edificio que vemos en imagen, las escuelas de Indautxu, bien podría resumir la actividad constructiva municipal respecto a la arquitectura escolar de este periodo. Se trata, aunque aquí solo vemos la entrada principal, se trata de un edificio en forma de U, con capacidad para 1.000 alumnos. Tenía todos esos servicios que hemos indicado, así como un auditorio. Para Bastida, el principal elemento de la escuela, a diferencia de años anteriores, va a ser el aula. Un aula de dimensión rectangular que vemos aquí en imagen, en el que el mobiliario va a marcar la medida de la misma. Se trata de nuevo de esa mesa banco bipersonal, y él nos indica en diferentes estudios que publica durante la década de los 20, recogiendo también su actividad como arquitecto municipal en construcciones escolares, que el aula tenía que seguir tres filas de estas mesas banco, siguiendo otras ocho filas más hacia el fondo. De tal manera que la mesa banco indicaba tanto la dimensión del aula como la capacidad de la misma, que en total podía acoger hasta 48 personas. Más concretamente, las aulas que diseña Ricardo Bastida para el Colegio de Indautxu tienen unas dimensiones de 8,90 por 1,30 y una altura de 3,70, 3,80, menor a edificios precedentes que podían tener una altura hasta 4,2. Y igualmente para Bastida es muy importante la iluminación de las aulas. Para ello dispone de grandes ventanales con el antepecho rebajado, el dintel superior mucho más alto, y en el interior señala la importancia de zócalos, bien de madera o azulejo, y también suelos de madera embaldosado que utilizan en algunas propuestas, y también apunta el uso del linoleum, que sí se llegó a utilizar en esta época en algunas propuestas. Bastida en sus escritos apunta a la importancia de la escuela, que tenía que servir como modelo y elevar el alma de los alumnos hacia la belleza. En esta misma época, el arquitecto Sáenz de Barés, que se había interesado por las construcciones escolares, en un libro que publica en 1924, titulado igualmente Construcciones Escolares, indicaba que las escuelas tenían que ser como un ayuntamiento, como un banco, como un museo. Y así se concreta de la mano también del arquitecto municipal Pedro Dispizu en algunos de los proyectos que realiza en esta época. Sin embargo, no todo eran propuestas de nueva planta, había que acondicionar espacios anteriores, había que convertirlos en escuelas graduadas, y lo más habitual fue colocar este tipo de mamparas, lo que no evitaba, lógicamente, ruidos y que la calidad de la enseñanza pues no fuese todo lo óptima posible. Sin embargo, una de las principales novedades que se concretan en este periodo, sobre todo a partir de los años 30, va a ser el cambio de mobiliario.
Se va a pasar de las mesas banco bipersonales a mesas planas unipersonales. A partir de 1931, sobre todo en los últimos grados de las escuelas municipales, se adopta este tipo de mesa que sustituye, aunque no en todos los casos, a la mesa banco bipersonal. Igualmente, para los párvulos que solían organizar las aulas en torno a bancos corridos o como vemos, estas mesas bipersonales también de menor tamaño, se compraron mesas cuadrangulares. Pido disculpas por la calidad de las fotografías, pero no he conseguido otras. Tal y como podemos ver en estas imágenes de aquí, son mesas cuadrangulares, bueno, según las facturas de la época, serían del modelo Montessori, que nos indica que también un cambio en las tendencias pedagógicas de este periodo. Estos cambios de mobiliario coinciden con el advenimiento de la Segunda República en España, para la que la educación fue fundamental a la hora de apuntalar el nuevo proyecto democrático que se estaba gestando en el país. De tal manera que desde el Estado se promovió la construcción de nuevos centros educativos apoyando directamente a distintos municipios. En el caso de Bilbao, a través de un patronato de cultura escolar, que planteó la construcción de 7 nuevos centros escolares, aunque finalmente solo se llevaron a cabo de manera parcial 2 de ellos debido precisamente a la situación de crisis económica que atravesaba el país en la época. Uno de ellos fue el Grupo Escolar de San Francisco, que vemos aquí construido tan solo parcialmente en la imagen, precisamente en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad, con la intención de acoger a más de 2.000 alumnos y con todo tipo de servicios, baños, duchas, cine, un patio escolar que servía al mismo tiempo de parque para el barrio y zona de esparcimiento, servicio de inspección médica, escuela del hogar, escuela para adultos, aunque finalmente esto tan solo se construyó la zona de párvulos, la escuela del hogar y dependencias comunes que servían para la inspección sobre todo médica de todo el servicio de la época. Aunque no se llevó a cabo de manera total, los arquitectos en los proyectos que realizaron nos dan cuenta de diferentes tipos de aulas, dependiendo de una educación destinada a párvulos o a niños o niñas, y en ellos, aunque no llegaron a terminar con los diseños de mobiliario, no se llevaron a cabo, sí que nos apuntan un mobiliario movible, que seguramente tendría que ser de menor peso, tal y como vemos aquí, dependiendo de las necesidades de cada momento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Tendría para concluir, por favor? Sí, sí. También vemos esta nueva disposición del mobiliario. Otra de las propuestas estas de Pedro de Cizua, que sigue las mismas características apuntadas con anterioridad, a la que se suman otras propuestas particulares, como aquellas relacionadas con la enseñanza en lengua vasca. Y para finalizar con la última etapa y también con esta presentación, la arquitectura escolar en época franquista, después de una parálisis inicial en la que no se llega a construir nada, a partir de los años 50, se acometen nuevas propuestas, como es que vemos aquí en imagen, de la escuela de Basurto, igualmente con una dotación de servicios mucho más amplia, y donde el aula que vemos aquí en imagen lo que retoma es la propuesta de Bastida. Es la misma idea de Bastida de los años 20, es la que se llevó a cabo en época franquista. Vemos las mesas banco bipersonales, siguiendo esa misma disposición de 3 hileras, 8 filas, 48 alumnos. Sin embargo, la población va creciendo de manera exponencial. De 294.000 habitantes en 1960 pasamos a 431.000 en 1975. De ahí las críticas y la falta de escolarización de muchos de los alumnos de esta época, y que el ayuntamiento decida acometer proyectos como escuelas prefabricadas para hacer frente a las necesidades de la época, aunque no va a ser hasta los años 70, hasta el año 1971, de la mano del Ministerio de Educación y Ciencia,
cuando se dicte un plan de urgencia de construcción de centros escolares que va a apoyar precisamente a las necesidades municipales en la construcción de centros escolares. Se trata de dos modelos, en total se construyeron 13 centros, este es uno de los modelos y este es otro de los modelos que se van a replicar por la ciudad de manera constante y en los que, lógicamente, tanto en estos centros, nuevos centros escolares como en los anteriores que hemos visto, va a cambiar el mobiliario escolar. Se tratan de mesas unipersonales similares a las que vimos que se adoptan en los años 30, pero ya siguiendo nuevos materiales y una producción estandarizada que se aleja de las propuestas de construcción local y casi amateur que había en años precedentes. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación y como último ponente de esta segunda parte de nuestra mesa 4, invitamos al doctor José Luis Gómez de Lara del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos va a hablar de la silla de tracción cervical, invento local para el Hospital Real de Minas de Pachuca, 1905. Por favor. Bien. Bueno, pues parece que hubo aquí alguna cuestión en esta ponencia, pues la teníamos contemplada de manera presencial, pero bueno, pues al parecer algo sucedió. Así que sin más, damos paso a la sesión de preguntas, de comentarios de esta mesa. No sé si entre el público aquí presente habría alguien que quisiera empezar con alguna pregunta para cualquiera de nuestros dos ponentes. Están un poquito tímidos en este momento, mientras se deciden. Bueno, yo tengo una primera pregunta para la doctora Fernández. Bueno, tengo una pregunta así concreta y también un comentario, ¿no? Hago primero el comentario. Me parece interesante esto que ella destaca, de hecho, en la conclusión de su presentación, acerca de la, pues, enorme disparidad en cuanto en términos económicos, ¿no? O sea, como al principio hay este énfasis en maderas finas de Indias, ¿no? Fundamentalmente de Cuba, la caoba, el cedro macho, y que a pesar de que, pues, posteriormente, ¿no? En las siguientes etapas que nos fue comentando, bueno, pues, por ejemplo, el cambio de caoba y cedro a pino, pues, en términos materiales, en términos económicos, pues, realmente es una cuestión sensible. Pero me llama la atención que ella enfatice que, a pesar de todo, hubo, pues, una cierta voluntad de, pues, mantener las características del proceso original, o sea, de tal manera que podemos hablar de un carácter unitario. Y bueno, pues en ese sentido, también preguntarle si de alguna manera, claro, digamos, pocos archivos albergan una cantidad tan grande de documentos, ¿no? En ese sentido, pues no es, pues cómo decir, ¿no? Esta es una obra particularmente ambiciosa, pero preguntarle a la doctora Fernández si de alguna manera este archivo, pues de alguna manera la parte de, pues sí, ¿no? De la construcción de los estantes fue pues algún modelo que se pueda haber reutilizado, no sé si en la propia Sevilla o en algún otro ámbito español, pues no sé, a lo largo del siglo XIX. Precisamente la idea de el erudito José Gestoso, que promueve la construcción de las nuevas estanterías, él se basa en la de las que se habían construido en la Colombina, pero afortunadamente por esas mismas fechas, en el siglo XIX en Sevilla, aparte de las de la Colombina, también se realizan las del Alcázar de Sevilla, estantería, no a lo mejor del carácter artístico, sobre todo crematístico, de las del archivo de India,
que se apostó en el 19, perdón, en el 18 por ella, pero el modelo de estanterías para, y sobre todo, no ya la estantería, sino la conservación de la, del valor de los documentos, que otras instituciones llevaron pues, la misma idea de realizar estantería para custodiar precisamente esa, esa documentación. Entonces sí que son, y sobre todo promovidas mayoritariamente desde finales del XIX y los primeros años del siglo XX, promovidas por este erudito José Gestoso, que se empeñó encarecidamente en la realización de las mismas, sobre todo las que se realizan en 1913 con el apoyo económico de los particulares, pues realmente responden al mismo modelo sin imitar a la maravillosa de las galerías nobles del archivo, pero de la misma calidad, también de madera rica, no como otras más funcionales que se realizaron al cabo de los años. No sé si he dado respuesta a su pregunta. Sí, claro que sí. Y me parece que el doctor Muñoz quiere hacer algún comentario. ¿Está alzando la mano? Sí. Sí, muchas gracias. Me gustaría preguntarle a la profesora Mercedes Fernández si se podría establecer algún tipo de relación entre las estanterías que nos ha comentado con la biblioteca del Escorial. Realmente Villanueva lo que hace es copiar casi el mismo modelo de las que había proyectado Herrera para el Escorial. Entonces, ese modelo, estamos en pleno periodo ilustrado, el neoclasicismo tardío que se da en Sevilla en esa época, y lo que hace, o Herrera, Villanueva en este caso, lo que hace es imitarla en ese sentido. Realmente son, no tiene la riqueza, ni mucho menos de las del Escorial, pero sí se puede plantear esa, el modelo que toma Villanueva, el Escorial, claramente. Gracias, doctora. Tenemos también una pregunta en línea de Cristina López Uribe. Esta es para el doctor Muñoz. Dice, ¿el diseño del mobiliario escolar y su disposición estaban especificados en los planos arquitectónicos? ¿Eran los mismos carpinteros de la construcción quienes lo fabricaban? En este caso, en la mayoría de las propuestas de arquitectura escolar consultadas, el mobiliario generalmente no se contemplaba, a excepción del proyecto que he comentado de una manera más prolija del Grupo de San Francisco de los años 30, en la que los arquitectos sí que incluso nos proponen diferentes modos de articular y ocupar el aula con el mobiliario. En el resto de casos ya estaba casi fijado y estandarizado esa mesa banco bipersonal y los bancos corridos que se adoptan casi de manera unánime. Y que solía ser habitual en la escuela unitaria que los bancos corridos ocupasen la parte trasera del aula, tal y como hemos podido ver en una de las fotografías. Generalmente la construcción de este mobiliario en los primeros años se encargaban carpinteros locales, que no necesariamente participaban en la construcción de los edificios, sino que se trataba de manistas que se dedicaban a la construcción de mobiliario. Uh-huh. Era un interés municipal también por encargar, en este caso, a talleres locales la construcción de este tipo de mobiliario. Son la práctica totalidad de los casos, salvo a partir de los años 30, en la que ya se empieza a adquirir otro tipo de mobiliario, también en aras de querer ensayar nuevas maneras de organizar la formación del alumnado y también de ocupar el aula, diferenciándose de esta manera de la mesa banco bipersonal. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Ignacio Ruiz Velasco, también para usted. ¿Existían pizarras o pizarrones como parte del mobiliario o eran unipersonales?
Existían pizarras en la pared. En alguna de las fotografías hemos visto pizarras en la pared. En algunos casos podían estar en dos lados de la pared. También se utilizaban en los primeros años pizarras personales, sobre todo porque no había un uso del papel tan generalizado. Y en la propuesta que hacen las maestras en el año 1903 para crear una mesa banco bipersonal propia para las necesidades de la época, sí que propusieron que la pizarra estuviese integrada en la mesa banco. Pero finalmente, por cuestiones de carestía, se desechó esta opción, que era el diseño original de las maestras, sentarlo dentro de la mesa banco. Uh-huh. Muchas gracias. De hecho, yo también tengo una pregunta para usted, doctor. Bueno, no sé, pienso, digo, sin conocer realmente el caso del País Vasco, pero en esta época, digamos, un poco en este contexto, ¿no?, de modernización, en términos un poco más generales, pues también, digamos, los distintos estados, pues también suelen construir hospitales, mercados, y bueno, quizá en el caso de los mercados, pues hay una mucha menor necesidad de muebles o de muebles de madera, pero pienso en el mobiliario también de hospitales, por ejemplo, no sé si para este caso, pues no sé, ¿no? ¿Puede haber alguna relación, no sé, entre los, pues que de alguna manera... proyectos paralelos o talleres que reciban los mismos encargos para este otro tipo de edificios, pues un poco también de, pues, de servicio, de procuración, de pues, finalmente de cubrir necesidades de la población? En el caso del mobiliario para una arquitectura sanitaria, desconozco si se trataba de las mismas casas las que se encargaban estas propuestas. Sí que llama la atención que mientras la arquitectura sanitaria está adoptando desde una época muy temprana un mobiliario de hierro, más tarde de tubo de acero, pero inicialmente de hierro, no así la arquitectura escolar, que sigue decantándose por la madera. Va a ser hasta una fecha bastante más tardía cuando la arquitectura escolar adopte este tipo de mobiliario. Por lo que en nuestro ámbito, y a diferencia de la arquitectura escolar de otros países como Alemania, no nos vamos a encontrar con este tipo de mobiliario más moderno y por otra parte mucho más costoso, y que la industria local no podía fabricar de esta manera. Pero sí que destaca esta diferencia entre la arquitectura sanitaria, que seguramente por cuestiones de higiene adopta otros materiales, y la arquitectura escolar, el mobiliario escolar en este caso. Muchas gracias. Bueno, pues el público que está en línea, ya no tenemos más preguntas. No sé si aquí en sala haya alguien que quisiera hacer alguna pregunta. Bien, pues al parecer no. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias a los dos. Gracias. No sé si alzó la mano en este momento el doctor Muñoz, o me pareció... Barato. No. No, lo siento. Gesticulo mucho. No era... No quería alargar más el hambre. Lo siento mucho. Bueno, pues les agradecemos mucho a los dos, también porque es bastante tarde en España, y muchas gracias, y damos por terminada la sesión de hoy. Gracias.